hoy se realizó la primera fiesta medieval del Tabo como un plan cultural para la reactivación turística de la comuna, invitando a todos los vecinos, visitantes y turistas a participar de este evento único a nivel provincial. Es maravillosa, está llena de colorido, llena de disfraces, de baile, de música, de artesanía. Felicitamos esta feria medieval que se ha llevado a cabo aquí en el Tabo y que está muy bonita y esperamos que se siga realizando a través de los años. Quisimos empezar esta etapa de una serie de actividades que vamos a desarrollar hasta fin de año para que los turistas puedan ver algo distinto en el Tabo y también los vecinos. Esta iniciativa organizada por la Oficina de Turismo de la Municipalidad del Tabo, el cual reúne a recreadores medievales, artistas, músicos, bailarines, magos, artesanos y mucho más para mostrar la cultura vikinga. Siendo esta la primera vez que tenemos una feria medieval acá en el Tabo, estamos contentísimas de poder estar de locales, recibir a tanto público y a todos los artistas y artesanos que vienen tanto como de Santiago como de Viña del Mar a formar parte de este evento. Esta cultura, ya se ha hecho en hartas partes de Chile, nunca se había hecho acá. Entonces la gente está como curiosa, muy curiosa. Sí, están expectantes. Y sí, muy expectante y les encanta. Es un espectáculo muy, pero muy hermoso. Parece que uno se trasladara por allá a Escocia o algo así, para Europa. Muy hermoso, definitivamente muy hermoso. Me enamoré. Muy lindo, me gustó mucho. Levanta mucho el ánimo. Atrae mucho turista. Muy hermoso, muy bueno para los niños, es una distracción que por lo menos acá no se había visto, pero lo encuentro maravilloso. Un colorido panorama que se pudo realizar tras el avance de la comuna a fase 4 y se espera poder ir siguiendo con este tipo de actividades para todos los vecinos y vecinas de la comuna.